todos amigos de YouTube, yo soy Manuel Baltasar y te doy la bienvenida a un nuevo video. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras locuras que juntos construimos. Pero esperen, el día de hoy venimos a una asociación, una oportunidad de vida hace. Pues bien amigos, quédense hasta el final del video porque tenemos sorpresas para saber para ganársela. Quédense hasta el final, comenzamos. Pues bien amigos, me encuentro con Lupita, ella es trabajadora social y nos va a hablar un poco desde su perspectiva de lo que es una oportunidad de vida hace. Bienvenida Lupita, ¿cómo gracias. Estás? Muy bien, gracias. En este día muchísimas gracias por visitarnos aquí en la institución, sobre todo sumarte aquí a esta gran labor. Bueno, pues una oportunidad de vida apoya a pacientes con enfermedad renal. Desde el pre y post trasplante, desde su diagnóstico, los acompañamos psicológicamente, nutricionalmente y sobre todo pues también el apoyo a los familiares. Entonces a partir de una oportunidad de vida, como trabajadora social, pues logramos extendernos y sobre todo de tener relaciones con otras instituciones para apoyarles desde el material quirúrgico, medicamentos, la atención directamente y orientación al paciente, porque vienen en una crisis de dudas y que realmente no saben hacia dónde van. ¿Cómo has percibido a las primeras personas que vienen o cuál ha sido su reacción de esas personas que por primera vez pisan una oportunidad de vida? Las hemos encontrado, como te mencionaba, en crisis, sin tener esperanza de vida, que realmente todo el mundo, aunque suene fuerte, pero te vas a morir, todo el mundo escucha eso, que existe la posibilidad de una nueva oportunidad de vida a través del trasplante, mejorar su calidad de vida, que es uno de los mejores tratamientos, y esto les ayuda muchísimo en decir, bueno, me arriesgo por un trasplante, quiere esa oportunidad de vivir y se van con una esperanza. Con ustedes, con su ayuda, con su apoyo, creo que les van devolviendo otra vez esa energía. De esforzarse, de cumplir sus sueños y sobre todo pues la mejor alternativa es el trasplante para seguir viviendo y que no nos frene. Pues bien amigos, ahora Lupita nos va a decir cuál es la esencia de una oportunidad de vida que está plasmado en este árbol. Bueno, el árbol de la vida, ¿qué es lo que representa aquí para una oportunidad de vida? Pues realmente las raíces son todas las personas en conjunto que empezaron a fundar una oportunidad de vida hace más de ya 11 años. Entonces, ahí representa nuestro consejo, todas las personas que se unieron al principio, que vieron la necesidad de las personas y empezaron a trabajar esos engranes para tener aquí las oficinas de una oportunidad de vida. El tronco representa a todos los participantes, desde los trabajadores sociales, el operativo que trabajamos aquí en la institución, administración, dirección, todo el conjunto que formamos una oportunidad de vida, todos nuestros aliados, todos nuestros padrinos, benefactores, todas esas personas que se suman a través de donativos o simplemente que apoyan a esta causa, pues para tener estos grandes frutos que son nuestros pacientes beneficiados con un trasplante de riñón. El trasplante que es una mejor alternativa y pues como ven son muchísimos corazones que es vida, entonces por eso es nuestro árbol de la vida, porque cada uno representa esa significación de vida y
y sobre todo la esperanza de seguir con sus sueños. Pues bien, ahora nos encontramos con Rocío, ella es la directora de Una Oportunidad de Vida ACE. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos puedes platicar cómo fue fundada esta asociación? Claro que sí. Una Oportunidad de Vida tiene 11 años de fundada. Inició justamente con 11 soñadores. Entre ellos eran papás de pacientes con enfermedad renal y algunos trasplantados de hígado del Hospital Civil de Guadalajara. Se dieron cuenta de todas las necesidades que tenía esta área, principalmente de una farmacia de medicamentos. El paciente, después de trasplante, tiene que tomar de por vida medicamentos inmunosupresores. Entonces, era necesario tener como pues una farmacia que garantizara que pudieran tener esos medicamentos, porque eran pacientes que no tenían seguridad social. Y finalmente, los medicamentos eran muy caros y salían fuera de las posibilidades de la familia. Entonces, tener esta farmacia dio la posibilidad a muchas familias y a muchos pacientes que siguieran con su tratamiento y que conservaran su riñón. Y ya de ahí, bueno, pues fue creciendo en base a las necesidades, hasta ahora tener ya 4 programas establecidos, donde tenemos prevención, la atención del paciente, camino al trasplante, que es el pago de las cirugías de trasplante de renal, y generando conciencias, que es la defensa de los derechos del paciente, y la promoción de la donación de órganos. Como me comentabas anteriormente, lo que han ido viviendo los pacientes que se sienten que ya es lo último, porque a lo mejor los doctores no tienen el tacto. Más que nada, lo que tratamos aquí es de que el paciente y la familia no se sientan solos. Muchas veces llegan recién diagnosticados con nosotros, muy desanimados, muy decaídos, con muchas dudas, sin información. Y nos ha tocado muchas personas que llega a la familia con esta incógnita y con esta creencia del que el paciente va a fallecer o va a morir. Esto pasa mucho porque la enfermedad renal lleva 5 etapas y la última etapa se llama enfermedad renal terminal o insuficiencia renal terminal. Cuando le dan el diagnóstico a la familia, normalmente son personas que nunca tuvieron chequeos o la detección temprana, que llegan porque se sintieron mal en la escuela, se desmayaron, empezaron con mareos, con moretones o con mucho cansancio, que es como la principal síntoma. Llegan con el médico, les hacen estudios y les dicen, híjole, tienes enfermedad renal terminal. Y lo que el paciente y la familia escuchan nada más es terminal. Creo que es cuando se quedan ellos en shock y sí, ya no saben la verdad para dónde hacerse, cuáles son sus preguntas. Exacto, entonces aquí les mostramos, bueno, les explicamos de otra manera, no tan médica como lo hace un profesional de la salud, donde decimos, ok, sí, estás en fase terminal, pero es porque tu riñón está terminando su vida. Su ciclo. Su ciclo, por eso se llama fase terminal, terminal del riñón. No quiere decir que el paciente ya mañana se vaya a morir. Si no se atiende, pues posiblemente sí pueda tener ese desenlace. Pero afortunadamente, esta enfermedad crónica degenerativa tiene alternativas y tiene terapias alternativas, como son hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante. Para nosotros la mejor y la que siempre apostamos es el trasplante, porque da mejor calidad de vida y finalmente una sobrevida mayor al paciente. Pues Rocío, te agradezco mucho que me hayas aceptado, que me hayas hecho esta invitación. ¿Quieres decir, no sé, algo para que sepa más de ustedes? Bueno, nada más que nos sigan en redes sociales, nos pueden encontrar como Una Oportunidad de Vida en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Y pues nada, tendremos, se pueden sumar con nosotros, siempre estamos buscando aliados, voluntarios, padrinos para nuestros muchachos. Dime. Antes que nada, quiero agradecerles con un pequeño diploma, no sé si gustes leerlo, se los hice con mucho corazón. Claro que sí. Dice Emanuel Baltasar, bueno, el canal de YouTube de Emanuel Baltasar se complace de otorgar el diploma de agradecimiento a Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Transplantados ACE, en reconocimiento por su labor, entusiasmo y empeño, por brindar apoyo integral a las personas afectadas directa o indirectamente por enfermedades crónicas degenerativas de riñón e hígado y por fomentar el apoyo con esperanza y amor, haciéndonos partícipes de una forma especial. Atentamente, Emanuel Baltasar. Sí.
Muchas gracias. Qué bonito detalle. Muchas gracias a ustedes. Y, pero eso no es todo, amigos, porque ellos también nos están invitando a una gala a beneficio. ¿Nos puedes platicar acerca de ello? Claro que sí. Por tercer año consecutivo, digo, estamos muy contentos y muy agradecidos. ¡Ay! Él es Ri, nuestro personaje, que nos acompaña a todos los eventos. Y bueno, yo creo que está aquí para promocionar junto con nosotros. Nos está promocionando la gala. La gala. Vamos al cine. Es el tercer año que la Feria Internacional de Cine nos invita como asociación beneficiada por sus galas. Estaremos presentes en la alfombra roja, ya sea en Teatro Diana o en Cinemex. La cartelera la pueden encontrar en la página de la Feria Internacional de Cine y los bonos con nosotros. Con nosotros, cada bonito está en 100 pesos. Y en taquillas estarán en 120. Lo que contribuyan nos ayudará a todas las asociaciones que estamos haciendo y que somos parte de la Feria Internacional como asociaciones invitadas. Pues bien, amigos, una oportunidad de vida y Emanuel Baltasar, vamos a regalar 5 pases para la gala del cine. Rocío, ¿nos puedes decir cómo van a estar las dinámicas o qué tienen que hacer ellos para ganárselo? Claro que sí. Tienen que estar suscritos en el canal de Emanuel Baltasar, darle like a este video y compartir. Además, tienen que contestar una trivia de 3 preguntas. Las cuales son, ¿cómo se llama la asociación? ¿Cómo se llama la botarga? ¿Y qué significa el árbol que aparece en el video? Recuerden nada más que estos pases los tienen que cambiar en las taquillas del Teatro Diana o de Cinemex por la película que quieran ver. Pues muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final de este video. Agradezco a ambas por la invitación y espero que no sea la única vez que estén aquí en el canal. Este es su espacio. Gracias. Las veces que quieran. Muchísimas gracias. Gracias. Denle like.